Hola, hola, soy Marcade y hoy os traigo esta partida comentada al Soul Calibur 2, la tercera entrega de la saga que se inició con Soul Edge, Soul Blade en PlayStation y recreativas. Luego continuó con Soul Calibur en recreativas y en Dreamcast, con una versión maravillosa para la consola de Sega. Y luego esta tercera entrega de esta saga de Namco, que apareció en tres consolas. Apareció en la Nintendo GameCube, que es una versión muy recordada y que, si la veis, la verdad es que es preciosa. Una versión en Xbox, en la primera Xbox de la consola de Microsoft. Y luego, por última, la que estáis viendo vosotros, que es la de PlayStation 2, porque es con la que, bueno, es la que he podido jugar yo. De estas tres consolas solo tengo la PlayStation. Y bueno, este juego me lo dejó Sergi para que me lo grabara, así que gracias de nuevo. Te dedico la partida a ver si te gusta. Y evidentemente, teniendo en cuenta que es uno de los grandes acontecimientos de estos últimos meses en el mundillo este de partidas con un crédito, pues la partida también se la tengo que dedicar a Néstor Acebo, de Con 5 Duros, que ha conseguido, por fin, como diría Madurga, ya era hora, macho, ha conseguido la proeza de completar mil juegos de recreativa con un solo crédito, que se dice pronto, se dice rápido. 1000 juegos de recreativa. Y nada, tío, felicidades. Además, que pude conocer hace poco, hace una semana, a Néstor en persona, al igual que a Bencio e incluso a Belardo Vidal, que les pude conocer en el Retro Barcelona. Y bueno, Néstor, esto va para ti, a ver si te gusta. No es un juego de recreativa, pero bueno, todo lo que sea dar piños, pues siempre siempre mola. Y lo que he mencionado de las tres versiones del juego. Bueno, este no salió en recreativas, pero sí salió en tres consolas distintas. Y cada una de ellas incorporó a un personaje que, digamos, venía a rendir homenaje Soul o a Calibur la consola o 2. al público al que iba destinado la consola. En este caso, en la versión de GameCube, el personaje extra que había era Link, de la saga The Legend of Zelda, pues una de las grandes mascotas de Nintendo, la segunda seguramente después de Mario. Como estáis viendo, en la versión de PlayStation tenemos a Heihachi Mishima, que es el personaje con el que voy a completar el juego, el que para mí es el protagonista de la saga Tekken. Muchos dirán Jin Kazama, algunos dirán que inicialmente primero era Kazuya, que es verdad. Yo diría que el protagonista es Heihachi, y de hecho es, después de Nina, es mi personaje favorito. Y nada, que es un homenaje de la propia Namco, al menos en mi punto de vista, de la propia Namco a uno de los personajes de su otra gran saga de juegos de lucha. Y también, pues, un homenaje también a los usuarios de PlayStation, que en esa época eran los únicos, que era la única consola en la que aparecían también los juegos de Tekken. En la consola de Microsoft y en la de Nintendo, pues no hubo Tekken. Pensad que Tekken no apareció en otra consola hasta el Tekken 6, que apareció en la Xbox 360. Y luego el tercer personaje, el de la Xbox, el de la primera Xbox, fue Spawn, el superhéroe, que, más que homenajear a un personaje de consola, que no es el caso, yo creo que venía a homenajear digamos, al público norteamericano, que es el que más utilizó, o sea, que es el que más consumió esa consola. Digamos que la Xbox tuvo mucho éxito allí. Fijaos, por cierto, el pedazo de perfect en 7 segundos que he hecho. Esto realmente parece el Tekken 3. Y bueno, si os parece, ya sí voy a hablar un poquito más del juego. Heihachi
Heihachi en este juego es un personaje un poco difícil porque Soul Calibur es una saga en la que jugamos con armas y evidentemente el tamaño, la longitud de esas armas pues condiciona mucho el combate. Y Heihachi no tiene arma alguna, tiene sus puños. Eso sí, si te pilla hace muchísimo daño, es muy potente. Pero claro, el hecho de no tener arma pues nos obliga a tener que presionar muchísimo al rival y comerle la distancia. Veréis una serie de combates en las que al quedarme a media distancia pues prácticamente acabo perdiendo el combate. Y luego, la verdad es que respetaron bastante sus movimientos de Tekken, yo diría que mucho. Y este doble puñetazo que acabo de ejecutar se hace pulsando diagonal abajo adelante y dos veces el puñetazo, el golpe vertical, lo que en PlayStation es con el triángulo. Y luego tengo pues también el doble puñetazo, bueno, este también, este es dos veces adelante, el que lanza hacia arriba es dos veces adelante y puño con el triángulo. Después tenemos este que acabo de hacer hace un momento, que es Hadouken, y este que acabo de hacer ahora, Hadouken, o sea, gesto de Hadouken y triángulo, puño vertical. Además tenemos también el combo rápido, que va muy bien para castigar muy rápido a un rival pulsando dos veces el golpe horizontal, es decir, el cuadrado, y luego el puño derecho. Son tres puños rapidísimos. O sea, tres veces el golpe vertical, dos veces el golpe horizontal y uno el vertical, ahora lo he dicho bien. Y ahora estamos luchando aquí contra Mitsurugi, que fijaos qué pantalones le han puesto en esta versión. Realmente parece muchísimo a Kazuya. Tiene las pintas de Kazuya con estos pantalones. Eso sí, espectacular este escenario con las hojas de cerezo que van cayendo, que pasan por delante. Es precioso. La canción además parece muy muy bonita. Bueno, estéticamente y musicalmente esta franquicia es la polla en patinete, la verdad. Luego, este golpe que si recordáis mis partidas al Tekken 3, pues lo uso mucho, el de doble dos veces adelante y puñetazo derecho, o sea, que sería el golpe vertical en este caso. Pues aquí, si lo dejamos pulsado, podemos llegar a cargarlo y hacer un golpe muchísimo más fuerte. Que además, si pilla un counter, pues lanza al rival por los aires. Y al aterrizar en el suelo también recibe daño. Y bueno, como habéis visto, también uso mucho ese que os he dicho antes, que es como un Hadouken y puño vertical, porque es un golpe que se pilla siempre por sorpresa al rival y que le quita mucha vida. Ahora va a venir uno de estos combates que a mí me resulta difícil, porque son estos enemigos que tienen un arma que tiene un alcance exagerado y que me obligan a ir a comerle la distancia al rival. Por eso ya veis que me echo encima, pero claro, a la que fallo un golpe y tengo un mínimo de duda y no sé cómo atacar, pues ya acabo perdiendo el combate, porque es lo que me va a pasar aquí. Voy a perder este round, porque no sé muy bien qué hacerle. Aquí dudo, puedo llegar a continuar, pero se anticipa él y ya está. En realidad el round lo pierdo a medio combate, porque he dudado dos veces. Una vale, pero dos ya no te las van a perdonar. Este juego, decir que me ha costado bastante. Yo me lo quería pasar con Heihachi porque, coño, bueno, entre otras cosas porque es uno de mis personajes de juegos de lucha favorito, pero también por el encanto que tiene pasarse un juego con este tío, y bueno, o por otra razón que ya explicaré más tarde. Y este doble puñetazo, por cierto, se hace pulsando abajo y puño vertical y otra vez puño vertical, que ese también es un ataque que también tiene Paul en Tekken, que es un golpe muy bueno. Luego, las patadas que tiene Heihachi en este juego yo tampoco creo que sean muy buenas. Y bueno, aquí te vas a dar un chapuzón. Y bueno, te vas a tomar viento.
Y bueno, pues ya os digo que este tío pues me ha costado mucho pasarme el juego con este tío, con Heihachi. Ha sido bastante duro. Mira, con este no tanto, con Nightmare me va a ganar un round también, pero este en realidad creo que no es tan difícil. Es sobre todo con personajes muy ágiles o muy bastorros. Este lo es, este es muy basto, pero este en concreto no me costó tanto, aunque es un personaje que siempre suele ser de los mejores, por lo que yo sé, en esta franquicia. Y aquí quieres cuando pierdo el round, sí, me quedo vendido, me esquiva muy bien, ahora lo veréis. Aquí me hace una esquiva y ¡plah! Tiene hasta tiempo de contemplarme y darme bien. Qué diseño tan chulo el de este personaje. Por cierto, este escenario así a plan aflamencado, cosa más rara, pero bueno, también volveremos sobre ello un poco. Aquí ya le estoy haciendo mejor el combito con el doble puñetazo. Aquí ya me estoy esperando un poquitín más para pegarle los tres puñitos y entra mejor. Y como veis, aquí no le voy a golpear cuando caiga al suelo, sino que la propia caída le va a quitar bastante vida. Mira lo que chulillo el Heihachi, sí señor. Y bueno, viene el round final. Tiene, cuando vamos corriendo y damos patada, vamos al botón de patada, pues tiene la doble patada en salto, que tiene también en Tekken, que no es muy buena, aunque yo la uso mucho, pero tampoco es muy buena, sencillamente que me permite comerle a distancia, pero ya llega un momento que siempre se acaban leyendo. Y con esto ya sí que le voy a rematar. Muy bien. Bueno, en realidad le remato siempre después de matarle. Me gusta ir a darle ahí un toquecito para ver si está muerto. Sí, está muerto definitivamente. Fijaos las texturas, cómo se mueve la ropa. Por cierto, lo de la batalla predestinada es el típico de la batalla en el modo historia. Y este es un personaje nuevo, Rafael, que le dan un rollo muy aflamencao y tal, pero es francés, es franchute. Que de hecho practica la esgrima y este sí es un rival muy difícil, sobre todo porque es muy ágil y esquiva muy bien. De hecho, me veréis sufrir un poco con él. Precisaré también lo de un poco, ya lo veréis. Y bueno, aquí ya me tiene mal. Otro que me esquiva es que con este golpe me vendo mucho. O sea, tengo que recuperar tanta vida que, claro, tengo que entrar con un golpe muy bueno que me permita entrar un combo y quitarle media vida, pero pues, claro, es muy precipitado y al final me acaban matando. Y bueno, aquí pues voy a estar un poco más paciente para. Veis, aquí ya se hizo un castigo más óptimo y luego cuando se levanta, pues ya voy a presionarle a saco, que no me pueda ganar la distancia, pero claro, el hecho de no tener arma yo y que él sea tan ágil, pues le permite comerme la distancia. De hecho, aquí ya ha recuperado la ventaja en el marcador, pero ahora ya sí, le he podido meter un combo y gano este último round. Este, ya os digo, este personaje me dio muchos problemas en todas las partidas, era donde solía caer, pero en este round se va a producir uno de los momentazos de la partida. Aquí ya intento cerrarlo yo en la esquina, pero al final lo hace él y empieza a bailarme. Yo me espero a mi momento y mi momento viene aquí. Y te vas a tomar viento, chaval. Pero el tío, ¿por qué coño se puso a vacilarme de esa manera? Se puso a bailarme. Y llegó un punto que dije, bueno, no te voy a intentar castigar. Cuando te frenes, ya intentaré golpearte. Y luego ahí fue cuando ya le metí el combo y lo saqué del escenario. Y bueno, el enemigo final, que es este infierno, el que ya viene siendo habitual en esta franquicia, con el que solo vamos a luchar un round, pero dividido en tres actos, y cada uno de estos actos el tío, digamos que luchará como un personaje distinto. El escenario también es una pasada. Ahora aquí va a empezar como Nightmare, lo que no me supone un gran problema. Voy a ir a saco a por él, que no se pueda levantar, porque igualmente de una hostia te quita un montón, y ya me tengo que ir a muerte a por él. Y aquí va a terminar el primer acto, básicamente es un tercio de vida cada acto.
Llevo algo de ventaja, pero tampoco os penséis que mucho. De hecho, no, porque ha recuperado un poco. Y bueno, sigo presionando. Mi estrategia con todos los personajes al final es siempre la misma. Y bueno, aquí va a venir ya su última forma. Que su última forma va a ser para fastidiarme a mí. Va a ser como Rafael, va a ser como espadachín de esgrima. Y bueno, pues voy a ir a saco, aunque ya vais a ver que voy a sufrir bastante. Me castiga, me tira al suelo. Estoy a toque de muerte aquí. Me espero un momentito, le pego ese golpe y... Sí, señor, con la patada por abajo. Pues he conseguido vencerle. Y nada, me voy a quedar yo con la espada, con la Soul Calibur, me voy a quedar yo con ella. Me va a quedar muy bien en el salón para decorar. Ahora que he cambiado de piso. Y bueno, pues justamente es una de las cosas que quería deciros. Me quería también disculpar por esta ausencia estas últimas semanas, pero es que, bueno, tuve una serie de problemas con el primer piso en el que encontré en Marsella. He tenido que mudarme de nuevo y bueno, no han sido semanas fáciles porque bueno, he tenido que pasar de un piso a otro y bueno, pues no, la situación no era muy agradable, así que tampoco tenía muchas ganas de subir partidas, no quería hacerlo por hacerlo. Podría haber subido speedruns del Tekken, pero si tampoco me apetecía, ya volverán porque tengo varios grabados. Y nada, que quería disculparme por ello. Luego, otra cosa que os quería decir es que ya pude editar también y publicar el tercer episodio de Partidas y Ritmos, en el que el tema que tratamos es el saxofón en los videojuegos, canciones de videojuegos con saxofón. Os dejaré el enlace en la descripción, a ver si os gusta, no dudéis en echarle una escucha. Y por último, lo que quería decir, no me queda mucho tiempo, tampoco me quiero extender mucho en ello, es que una cosa que me fastidia y por la que he querido coger a Heihachi es que a mí este juego me parece que tiene un gameplay bastante más alocado que otros juegos de lucha 3D, con el que a mí no me acaba de gustar porque abusas demasiado de la preferencia de tu arma o de la agilidad de tu personaje y no me parece tan técnico como otros, que no le veo ningún problema. Estas son las reglas del juego, las acepto y o no las acepto y ya está. Tampoco tengo que poner verde al juego. Lo que me fastidia, o sea, si me gusta bien, si no, pues no juego y ya está, ¿no? Pero no es que me parezca un mal juego ni mucho menos, pero a mí lo que me fastidia es que haya gente que incluso sin jugarlos haga lo mismo con una saga que creo que no tiene eso, y es justamente la saga Tekken. Porque hay ciertas sagas que la gente tiene tendencia a criticar muchísimo y a decir, va, esto es basura y tal, a decirlo constantemente, pero tampoco lo vas a jugar porque necesitas criticar constantemente una franquicia. Eso con Tekken pues se ha dicho mucho, que es una franquicia machacabotones, y bueno, es algo que tampoco es que me guste mucho. Y bueno, pues se me ha echado el tiempo encima. Nos vemos en la próxima partida. Venga, a zurrir mierdas.